después del bloque de source, en eso fa el fichero de control, hay un otro bloque en que pasado en encapezado, no, encapezado, ¿cómo se dice? Encapezado con esta palabra aerosols. Aquí expliqué antes que esto en realidad es un trazador, ¿no? Necesitamos especificar aquí, si no, este bloque no lo va a leer. Si aquí escribimos SO2 yes, va a leer la porcentaje de SO2 que tiene que calcular, que tiene que transportar. Entonces, si aquí especificamos no, el código ignora esta línea. Después tenemos el bloqueo Gravity Current. Y aquí es donde explicaba, necesitamos que especificar los parámetros que necesita para el modelo para calcular este campo radial que se vaya a sobreponer al campo de los vientos. Y aquí tenemos que especificar si el Gravity Current lo usamos o no. Aquí si es no, ignora completamente este bloque. Si está yes, vaya a leer estos parámetros, que la mayoría son parámetros empíricos. En la próxima versión voy a poner un comentario con los valores típicos. Después, esto, como decía, cuando hay punto exclamativo, es un comentario. Es para comentar que empieza el bloque para FOL3D. FOL3D. Que es. Empieza con eso encapezado, FOL3D. Y tenemos en este bloque de especificar cuál es el modelo de velocidad terminal, en esta Terminal Velocity Model. Aquí, por ejemplo, ahora está Ganser. O uno puede poner una otra de las opciones que yo presenté antes, Rastopur por la partícula esférica o Wilson. Aquí tenemos que especificar qué tipo de modelo de turbulencia queremos utilizar. Bien, estaba diciendo. Aquí tenemos que especificar qué tipo de modelo queremos por describir la turbulencia vertical. Las opciones son constante o similarity. Aquí. Si ponemos similarity, vaya a usar la teoría de similitud para calcular en los parámetros que necesita, como la altura de la capa límite atmosférica, la longitud de Mollenhauer-Bockhoff, se la lea la cálcula de los modelos medios. Si ponemos constant, tenemos que especificar cuál es el valor de la constante que tiene que usar. Entonces, aquí tenemos Vertical Turbulence Model Constant y aquí tenemos que especificar el valor. Si aquí ponemos similarity, esta línea la ignora. Después tenemos que especificar cuál es el Horizontal Turbulence Model, el modelo de turbulencia horizontal. Aquí, por ejemplo, uno puede poner constant. Si pone constant, el código vaya a leer esta línea, ignora esta 2, vaya a leer esta, ignora esta. Si ponemos CIMAC, no necesita coeficiente, se lo calcula internamente partiendo de los campos medios de la meteorología. Si ponemos RAMS, se va a leer esta constante, que es una constante empírica. Esas son todas las opciones. Y después tenemos, expliqué antes, la opción por la wet deposition, la deposición húmeda. En este caso necesitamos datos medios que contienen la información sobre el tasa de precipitación de agua. Se ponemos yes. Entonces, se ponemos yes, en los datos no, en la medio no contiene el agua, la precipitación,
No funciona, el código se para. Se ponemos, no importa, porque no lo vaya, no lo va a buscar. Después tenemos el bloque output, encabezado con la palabra output. Cuando vaya a leerse, esto lo va a. Aquí vamos a especificar cuál es el intervalo temporal que queremos que los datos, los resultados son imprimidos. Por ejemplo, aquí es una hora, significa cada hora vaya a imprimir en los ficheros los datos relativos a los resultados. Claro que si tú pones una hora, tiene más información con la evolución del tiempo, pero los ficheros deviene más largo, más grande. Entonces, uno depende de cuánto dura la simulación, puede poner una hora, 6 horas, 3 horas, o solamente el tiempo final. Depende de qué necesite, cuál es la necesidad. Aquí es una otra información importante, Post-Process 3D Variables, porque esta ayuda también a reducir el tamaño del fichero de salida. Porque si tú no necesitas, por ejemplo, información sobre la concentración en el aire, aquí pone yo no. Post-Process 3D Variables, no. Te vaya a imprimir solo la variable 2D, que son la carga al suelo, lo que vaya a especificar, o la resolve optical depth. Aquí una otra información que ayuda también a reducir el tamaño de los ficheros de salida, que Post-Process Class. ¿Qué significa? ¿Necesita información sobre cada clase separadamente o te bastan los resultados acumulativos, la carga total? Se pone no, tiene solo el resultado acumulativo de todas las partículas, de todas las clases. Se pone yes, el fichero tiene más información, el fichero viene enorme, ¿no? Porque si tiene 10 clases, 10 clases, tiene información para 10 clases, más la acumulativa. Entonces el file es 10 veces más grande. Track points, aquí si el usuario dice yes, el código se va a buscar un fichero que se llama nombre.pts y vaya a producir un fichero que se llama nombre.tps, donde están imprimidos los resultados relativos a los puntos que están listados en el fichero de entrada. Se pone no, no lo vaya a buscar, no vaya a buscar eso. Se pone yes, y no encuentra este file, se queda, se para y te pregunta dónde. En el log te dice no encontré este file. Después a un bloque que es necesario por el post-process. En este caso, por ejemplo, por el programa auxiliario que se llama POL3D 2GMT. Y aquí necesitamos que especificar cuál es el dominio que donde tú quiere imprimir, quiere visualizar, que puede ser el mismo del tamaño que hemos especificado en el bloque grid, o puede ser más pequeño o más grande. Si es más grande, claro que tú tienes los resultados en una parte, en un una ¿cómo se llama? Una fracción de la de cuadro de la parte que seleccionaste. Si es más pequeño, no importa porque te vaya a seleccionar solo el dominio que te interese. Y después acá te dice una serie de información, te dice, ¿quiere imprimir visualizar la topografía? Aquí dice no. ¿Qué unidad en metros? Aquí son en metros, centímetros, solo, perdón, aquí pienso que centímetros no se ve así. Centímetros, y te va a plotar, a graficar los niveles, los contours, ¿cómo se llama los contours? ¿Cómo? Contornos de 1 centímetro, 100 centímetros, 5 centímetros, 500 centímetros, 1000, eso. No pienso que es centímetro, eso no sé qué es. Milímetros, perdón, milímetros.
Aquí puede tú seleccionar qué unidad, milímetros, centímetros, metro, el usuario lo puede seleccionar. Y después hay una serie de opciones que te dice, ¿quiere imprimir la carga total? ¿En qué unidad quiere imprimirla? Aquí dice, no, no la va a imprimir. Se pone yes, se vaya a leer aquí qué tipo de unidad se quiere imprimirlo en kilograma per metro cuadro o gramo per otra unidad. Eso. Y aquí se vaya a leer cuáles son los contornos. En este caso sería 0,1 kilogramo per metro cuadro, 0,5, 1, 5, 10, 50. ¿Quiere imprimir separadamente el cárico húmedo? Aquí pone no, se pone yes, vaya a leerse, te hace un gráfico también. Claro que más opciones pone, más grande es la salida, más memoria te ocupa. Aquí igual quiere imprimir por la clase separadamente, puede poner yes o no. Aquí, por ejemplo, aquí pone yes, kilogramo metro cuadro, pone esos tres valores. Esto, por ejemplo, es uno de los más usados, principalmente cuando comparamos con la observación, ¿no? Con la SPACA de puesto viejo. Aquí te dice, map de post thickness, quiere imprimir el espesor de los depósitos. Pone yes, aquí pone poner la unidad, que son milímetros, centímetros en metros. En este caso en milímetros sería un décimo de milímetros, nadie, cero, medio milímetro, 1 milímetro, 5 milímetros, 10 milímetros. Va dicho, no, no, no importa qué valores son acá, yo puse esto como ejemplo, no es que son valores que tienen sentido. Aquí son por otra variable, como la concentración sobre al suelo. Aquí una otra vez puede seleccionar qué tipo de unidad quieres, un gramo metro cubo. Y después hay un bloque por la variable en el aire, las variables en el aire. Son, por ejemplo, la column mass, que es la integración de toda la ceniza que está en el aire, que esta es útil para paragonar con los satélites, ¿no? Los satélites de sobra tienen la vista integral, ¿no? No tienen la vista para corte. El Full 3D puede imprimir la vista integral, la integración de toda la ceniza, o corte a un nivel. En este caso dice no. Aquí, ¿qué esto qué es? En este caso, ¿qué tipo de, si quieres, la mapa de la integral relativa a la PM10, PM5, PM50? PM son las partículas menor de 10 micron, eso. Esta es útil también cuando quieres paragonar con los satélites. Aquí hay un otro bloque que te dice Map Fly Level. Dice no, significa no lo imprime. Se pone yes, vaya a imprimir, te imprime con estos contornos. Una otra opción aquí se imprima la AOD, que es Aerosol Optical Depth. Es una otra variable que se mesura con satélites. Es bastante bastante importante para hacer, pienso que es el último bloque, sí. Que es una variable bastante importante para hacer para comparación. Comparación. Es bastante importante porque mucha observación, mucha herramienta puede mesurar esta variable. Especialmente cuando vamos a paragonar los resultados con mesura con mesura hecha en el aire. Aquí más o menos en el manual tenemos la descripción de lo que expliqué ahora. Explica qué significa cada variable, cada en el bloque grid, bloque time.
bloque gran matriz, bloque source, bloque aresol, bloque output. Bien, como decía, un fichero que necesitamos para que, tiene, que es leído del programa auxiliario set source es el fichero nombre del file .tjsd. Esto se puede hacer a mano, tiene este formato, ¿no? Necesitamos de especificar cuántas clases de partículas tenemos, solo de las partículas. El diámetro, o esto lo produce también setTjsd cuando no imponemos gaussiana, por ejemplo, o bigaussiana. Pero el formato es siempre esto: número de clase de partícula, el diámetro, una primera columna, el diámetro de las partículas, la densidad, la esfericidad y la fracción. La fracción, claro que cierra 1. La suma de todas las fracciones tiene que ser 1, ¿no? Porque es la masa total. En la línea son cuánto el número que especificamos aquí. Esto antes era el mismo formato que tenía el file GRN. Ahora lo tiene esto. Cuando no tenemos esta información, la utility, el programa auxiliario setTjsd, lo puede generar dependiendo lo puede generar en acuerdo a los parámetros que especificamos en el bloque granulómetro, en el file de control. Me parece que se llama granulómetro. Sí, bloque granulómetro. El otro programa auxiliario importante, más importante de esto, que eso se puede hacer a mano, que no, es relativamente pequeño, es el programa setDBS, que vaya a crear el file nombre.dbs.nc. Esto necesita file, lea file que tenga un formato NC. Por esta razón necesito un otro programa que convierta los datos medios en NC. Ahora vamos a ver qué opciones tienes. Ahora, el programa tiene las opciones que la más simple es la opción perfil. En este caso necesita un input. Esto cuando no tenemos información en medio y tenemos solo un perfil, tenemos que especificar este perfil con el formato que está descrito en el apéndice, el perfil del viento, de la temperatura, y también tenemos que pasar un file de topografía que se llama nombre.top en formato GRD, que es descrito el formato en el apéndice. Ahora vamos a ver lo que está descrito. La velocidad del viento y la temperatura. Ahora vamos, que después pasamos a las otras opciones. Este es el formato, cuando no tenemos la meteo, este es el formato que necesitamos. Necesitamos las informaciones que necesitamos que este file tiene que contener. Son la coordinata del profilo donde el perfil fue medido, que puede ser en UTM o geográfica, pero debe ser consistente con la que tú dices en el bloque grid. El tiempo cuando el perfil fue misurado es especificado aquí en el formato. El tiempo tiene que especificarlo en año con 4 cifras, mes con 2 y día con 2. Entonces aquí hay la coordinata en UTM o geográfica, aquí hay esta número 1, después los otros son 4 y 4, 8. Después tiene que especificar el tiempo en segundo después esta data, cuando
la misura fue da cuando la misura es válida. No, aquí hay el día y aquí hay el tiempo. El tiempo debería ser en segundo. ¿El segundo? Sí, segundos. Y después, al 2, aquí, el tiempo final. ¿De cuándo a cuándo? En segundo, por ejemplo, fue una hora de la medianoche de esto, aquí pone 3006, aquí 7002 es una hora, ¿no? Aquí tiene que especificar el número de niveles verticales donde tiene las medidas. En las coordenadas, el número en las coordenadas, en metros sobre el nivel del mar. Sí. Y después, una vez que tú aquí te especifica el número de niveles, aquí especifica la coordenada sobre el nivel del mar, la velocidad horizontal, x, la velocidad vertical, y en la temperatura. Esto se repite para nz vez. Y después, por ejemplo, estos números son válidos de este tiempo a este tiempo. Después, una hora, por ejemplo, o 6 horas, tiene el otro. Entonces, aquí tiene que especificar el otro tiempo, el otro bloque. Y se repite el mismo bloque. Esta es la información mínima que necesito. Bien, esta era la opción más simple. Después hay otras opciones que se usa poco, que es la opción que se llama CALMET, que es en realidad es la salida de este modelo CALMET, que es un modelo desarrollado de la Agencia por la Protección Ambiental de Estados Unidos. Es un formato bastante raro. Esto se usa cuando necesitamos interpolar sobre una escala una escala muy muy fina. Solitamente los modelos medios no vayan a una escala de kilómetro. Solitamente la resolución puede ser de 10, 5, 3 kilómetros. Cuando necesitamos de ir que tenemos un dominio muy pequeño. Queremos tener en cuenta los efectos de la topografía, por ejemplo, porque la topografía local vaya a alterar los resultados de los modelos de la mesoscala, ¿no? En este caso, tenemos que refinar el modelo mesoscalar con este tipo de procesador que se llama CALMET, por ejemplo. Esto es uno. Es un tipo de modelo que se llama diagnóstico. No, no es pronóstico, es un modelo de diagnóstico. Entonces toma los outputs, los resultados de modelo pronóstico y lo vaya a interpolar sobre una escala muy fina, teniendo cuenta de la topografía y de otro fenómeno que los modelos meteorológicos no tienen en cuenta. Esto es para más o menos como para interpolar casi a la micrometeorología. Esto es importante, es un dominio pequeño, es un dominio bajo. En este caso, tiene que haber el formato, es el formato de CALMET, que es de este código de la Agencia de la Protección Ambiental de Estados Unidos. Y después me olvidé de decir, en este caso, porque el dominio es pequeño, solitamente se usa el UTM, porque CALMET trabaja solamente con coordenada UTM. Entonces, es un problema de compatibilidad, tal vez, ¿no? Tenemos que ser cuidado. Y la tercera selección que puede elegir el usuario es de usar un modelo global o mesoscalar, ¿eh? Los modelos que puede usar son reportados aquí. Y aquí dice que los data global necesitan de ser convertidos a NetCDF, que hay muchos de estos modelos global, la salida es en GRIB, que es un otro formato, comprimido como el NetCDF, pero es diferente del NetCDF. En meteorología hay dos formatos principales para
guardar para guardar los datos. Es GRIB el NetCDF. Entonces, con los códigos, con Fol3D, tenemos, se distribuye, esto programa auxiliario que convierte de GRIB a NetCDF. Se llama GRIB-NetCDF, cuando es necesario. Los modelos que se pueden acoplar son modelos GFS con la resolución de 1 grado. El formato es GRIB cuando vaya a descargarlo. Es un sitio que de donde se descarga los datos de forecast, de previsiones de todo el mundo. Es el mismo que usan la mayoría de modelos meteorológicos mesoescalar, como cuando son inicializados, usan estos datos en todo el mundo. O hay opciones de usar un GFS a una resolución más alta, a medio grado. Estos son de forecast, de previsiones. Estos son disponibles online para todo el mundo todos los días. Cada 6 horas podemos descargar la previsión de todo el mundo, la previsión de meteorología de todo el mundo con esta resolución, que es una resolución bastante gruesa. Después hay las opciones de utilizar datos de reanálisis, que son datos del pasado que fueron corregidos en alguna manera. Y hay esto database de todos los datos meteo del mundo. La principal son dos en el mundo. Uno es mantenido de la NOAA, la agencia americana por el océano, el clima, la atmósfera, que en NSEP es una parte, no me recuerdo cuál es el acrónimo, National Center for, I don't remember, no me recuerdo. Bien, eso en NSEP se descargan de todo el mundo. Y después hay un otro europeo que es el CMWF, que tiene, los principales son dos tipos de reanálisis, era 40, era interim. Este tiene ahora puede descargar con una resolución de 1/4 de grado, me parece, un medio grado seguramente. Parece que ahora también 1/4 de grado. Y después se puede acoplar con muchos modelos, diferentes modelos mesoscalares. Uno es WRF. La salida de WRF es directamente en NetCDF, no necesita utilizar GRIB2NC. El otro es ETA, en este caso es GRIB, necesita de usar GRIB2NC. Un otro es ARPSIM, que es un modelo mesoescalar que se usa en Italia, en este caso tiene que convertirlo. Esto lo expliqué. Uno es CalMet, el otro es Profilo. Aquí en el manual, código, el manual de código explica cómo funciona este programa auxiliario, GRIB2NC. Hay para todas las opciones el sitio donde se pueden descargar los datos. En este caso, por ejemplo, el GFS, hay este sitio del NSEP o este sitio. Como me decía, es parte de la NOAA, NSEP, NOAA, que es un instituto gubernativo de Estados Unidos. Estos datos son disponibles con esta resolución en nivel de presión. Y hace previsión hasta 7 días en futuro. Claro que no es que son muy atendibles, ¿no? Para 7 días. Un día, 2 días, 3 días, bien. Más de 3 días empiezan a tener. La previsión no es que tiene mucho. Afidabilidad. Después hay esta era a medio grado, esta a 1 grado, y te dice dónde poderla descargar, el otro sitio. Aquí es el área análisis,
a 2 grados, 2.5 grados de resolución, bastante gruesa como resolución. Pero esta es buena para hacer análisis porque no está, si tú necesitas forecast, puede ser que necesites una resolución más, más gruesa, ¿no? Más fina. Cuando tiene que hacer reanálisis, también está en 2 grados y medio, puede interpolar, algo así. Pero están disponibles para todo el mundo. Y hay un otro problema, que más grande es la resolución, más grande es el tamaño del fichero. Entonces hemos visto la opción por la forecast del GFS a medio grado, a 1 grado, la reanálisis a 2.5 grados de resolución del NSEP, y después hay similar para el CMWF del ERA 40 y del ERA Interim. Y también para cada de estas opciones tiene el sitio donde se puede descargar. Algunos de esos sitios tienen que registrarte, algunos no necesitan. Y aquí me olvidé de decir que alguno de estos aquí es reportado de cuando parten. Aquí, por ejemplo, el NOAA es de la NOAA, de la NSEP. Los datos son disponibles del 1900, del 1 de enero de 1979 a hoy. En el caso del ERA Interim, ERA 40, son disponibles del 1 de septiembre de 1957 al 31 de agosto del 2002. El ERA Interim del 1 de enero de 1979 a hoy. Esto es importante saber que existen, ¿no? Porque si usted quiere reconstruir los depósitos de una erupción, por ejemplo, del Chichón, que pasó en el 1932. También que no son muy acurados, pero tienes los datos sobre esta malla gruesa, pero tienes los datos que son de análisis de los 1930, entonces lo puedes reconstruir. O sea, el Chichón fue en 1932, o puede ser el Pinatubo, que fue en 1991. Todas las erupciones que fueron después del 1957, en teoría, se pueden simular con esto, con esta base de datos. Esto aquí es explicado el formato del otro file, fichero, que es necesario para FOL3D, que es el file nombre .src, pero en este caso no necesita saber cómo es formado porque es generado de un programa auxiliario. Es importante si tú quieres modificarlo. Por ejemplo, si tienes este file y quieres modificar algo en el file, es importante saber cómo es, cuál es la estructura, cuál información contiene, es contenida. El formato es hay el tiempo de inicio, el tiempo de fin del bloque, el número de fuentes, el flujo de masa total y las coordenadas de cada uno de estos puntos. Pero esto se genera utilizando este programa, SetSource, programa auxiliario, y para generarlo se va a leer las informaciones del file de control que hemos visto antes. Es esta información de diferentes bloques, no solo del source, porque se va a leer el bloque time, sí, porque tiene que saber cuándo empieza y cuándo termina la erupción, en las fases. ¿Se recuerda usted que había las fases eruptivas? Entonces yo necesito saber cuándo empieza y cuándo termina. Se vaya a leer el bloque de agregaciones, vaya a leer las informaciones sobre los modelos de agregaciones. Es de área solo, porque tiene que ponerla como clase en estos ficheros. Y también necesita, para funcionar esto, como he dicho antes, necesita que tenemos el file de meteorología, porque hay opciones que calculan el flujo de masa ahora en la nueva versión en función del viento, porque el viento puede, como he explicado antes, doblar la columna o aumentar el englobamiento de aire en la pluma. Entonces necesita el dato meteo como presupuesto.
Esto ahora, lo expliqué antes, esto file no está generado del usuario, ma lo genera el programa, es generado dal programma de set source. Voy a generar, es similar al formato del fichero nombre.tjsd, pero contiene información también sobre la clase de los agregados que la pone el tercero último, sobre el agua y sobre el azufre. Esto lo expliqué. Este es el file donde hay la lista de los puntos con las coordenadas de los puntos que queremos queremos información específicas sobre la evolución de la carga en este punto, de la concentración en el punto que especificamos. El formato está descrito. El formato del file nombre.pts consiste de línea, una línea per punto, con tres columnas donde está especificado el nombre del punto. Entonces un label, un nombre que queremos dar, por ejemplo, aeropuerto. La longitud del punto o la coordenada UTM y la latitud del punto. Esto es todo. Entonces es un file de texto donde hay nombre, por ejemplo, Querétaro, la coordenada, la longitud de la latitud. Un fichero importante es el file de log. Esto es importante para leer informaciones relativas a la simulación. Allá podemos leer como los cálculos que han hecho los programas auxiliarios, cuáles son la clase de partículas, cuál es el valor de la difusión, de la turbulencia, cuál es la turbulencia horizontal, de la turbulencia vertical, cuáles son los valores de esto radio de expansión de la nube gravitativa, toda la información de los que el código calcula al interior. Y no solo, hay una información importante que dice si la simulación terminó normal, correcta, o si se quedó. Si se quedó, te dice errores o warning, te dice informaciones sobre esto. Entonces, el usuario tiene siempre que ir a leerse las información contenida en este file de log. Las información que está contenida en el file de log son el copyright, que me expliqué antes, que es copyright es la licencia GNU, la versión del código, el número de procesor, en el caso que usa la versión paralela, el tiempo en que empieza la simulación, cuáles son los nombres de los files de input, dónde están. Cuáles son los nombres de los files de output, dónde está imprimido. El intervalo temporal, el intervalo espacial también de la malla, de la base de datos meteorológica. Los inputs para Fold3D, y los parámetros numéricos, la memoria computacional que necesita. La característica de la término de fuente, la clase de partícula, la propiedad atmosférica, la velocidad terminales, los parámetros del modelo de gravity current. Toda esta información son repetida muchas veces para toda la simulación. Y después tenemos el fichero más importante, que es el fichero de los resultados, que en este caso es el NetCDF, ¿no? En este file tenemos toda la información que hemos preguntado de imprimir cuando hemos seleccionado el bloque, cuando hemos seleccionado las opciones en el bloque output. En principio pueden contener informaciones sobre toda esta cosa, la propiedad de la partícula, el diámetro, la densidad, la esfericidad, la topografía. La carga al suelo, se lo especificamos en el bloque output, la carga húmeda,
se especificada en el bloque de output, el espesor del depósito, la concentración relativa al PM5, PM10 y PM20. Se está especificada aquí, claro. La concentración a diferente nivel de vuelo, flight level 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. La resolution optical depth, la concentración total y la concentración relativa a cada clase, a la diferente clase. Claro que si vamos a imprimir esta información, el fichero es enorme. Con 3, con 5 o 6 simulaciones vamos a llenar toda la memoria, ¿no? Pero vamos a imprimir las informaciones que nos interesa. Especialmente si vamos a imprimir, necesitamos mucha memoria si vamos a imprimir las variables 3D, que esta van a ocupar mucha memoria. Después hay esto file nombre.rst.nc, que como expliqué antes, esto no necesita ir a verlo. Esto si tú necesitas de repartir, empezar otra vez las simulaciones, partiendo, comenzando de donde he terminado las últimas simulaciones, puede partir a decir yes a una opción para partir de estas condiciones. Tal vez es útil. Esto era sobre la descripción de los ficheros. Ahora vamos a ver información como lo que necesitamos antes de instalarlo y cómo se instala. Para instalarlo tenemos requisitos que son un compilador Fortran. Necesitamos que haya un compilador de Fortran en la máquina donde queremos instalarlo. Que puede ser eFort, que es el compilador de la Intel. Puede ser gFortran, XLF, hay muchos. Hay un otro que se llama G95. Hay mucho, ¿no? Esto tenemos que instalarlo antes. Después necesitamos también la librería NetCDF y debe ser por lo menos la versión 3.6.4 o más nueva. La versión 3.6 está bien. La versión más antigua no está bien con esta versión. Esta librería se puede descargar de este sitio, el sitio de la UNICAR, de la UCAR. Por la versión paralela, necesita también la librería MPI, que debe ser compilada con Fortran, con el mismo Fortran que con la opción para el compilador Fortran. Después, necesita hacer el decoding para transformar los ficheros de meteorología de GRIB en NetCDF, necesita este programa, GRIB.NC. Para funcionar este programa, necesita este programa, VGRIB o VGRIB2, que se puede descargar de este sitio, de la NOAA. En final, para utilizar el programa FOL3D 2GMT, que es opcional, porque eso es para hacer los gráficos. Si quieres, puede usar un otro programa, hay muchos que lean un NetCDF. Puede usar Panoply o puede usar uno de los programas que yo elenqué en el appendix. Esto es lo que soportamos nosotros con la librería GMT. Esta se puede descargar de este sitio. Estos son los requisitos que necesitamos. Después necesitas de descargar el código, las fuentes del código Fortran. Se pueden descargar de uno de estos dos sitios, uno del BSC, el otro de la NGV. Después que lo descarga, tiene este formato. El nombre, tú descarga, puedes descargar un file que se llama Fortran 7.0.tar.gz. Esta te la copia en la tua máquina, la
hace el unpacking, la abre, la decomprime, y te demanda un file, una carpeta que se llama Folder 3D-7.0. En esta carpeta, la estructura de esa carpeta, vamos a verla, está descrita en la tabla, 5, que está en la otra página. Y una vez que tú tienes esa carpeta, tienes que entrar en la carpeta y lanzar el comando configure. Esto configure, automáticamente configura la tu instalación y te produce un file que se llama Makefile en toda la directory que tiene que ser instalada. Entonces, los comandos son así cuando tienen que instalarlo: hacer cd en la carpeta, configure, make install. Si quiere instalar la serial, la paralela, cuando hace configure, tiene que ser configure guión guión enable guión paralela y después make install. No, lo puede instalar también en Linux, perdón, en Windows. El problema con Windows es que es difícil instalar la librería de NetCDF. No sé, puede ser que los meteorólogos son más despiertos, pero es no es bien soportada. La librería de NetCDF también en los otros librerías que necesita. No, más hay gente que lo puede, que fue exitosa a instalarlo sobre Windows. Pero tiene que ser muy experto. Porque la fuente es distribuida, entonces tú puedes compilarla, pero no, nosotros no somos expertos de Windows. Entonces, en general, el problema no es muy pesado, ¿no? No, no, no es pesado. La salida puede ser pesada. Los archivos de salida, ¿no? Sí. Esta librería también es más pesada el código, no la librería que te necesita. La carpeta de Folder3D tiene esta estructura. Cuando tú entras en la carpeta Folder3D-7.0, encuentra esta subcarpeta, ¿cómo se llama? La subcarpeta. Hay una subcarpeta que se llama Sources, donde hay los fuentes del código Folder3D. Una carpeta que se llama Manual, donde hay esto manual, o la versión corregida de esto, la versión nueva. Hay una carpeta que se llama Example, donde hay un example de input file de todos los inputs que necesita y tú vayas a modificar. Porque para empezar un problema es mejor copiar un problema que existe antes, modificarlo, ¿no? Es más práctico. Entonces, distribuimos este ejemplo, el usuario se puede modificar esto fichero. Hay una carpeta que se llama libmaster, que es la librería maestra, maestra, no sé, master del 3D del utility, es en común a esto y a esta. Y aquí tiene una carpeta que se llama utility, una subcarpeta que se llama utility, donde hay una serie de otras carpetas, donde hay todos los programas auxiliarios. En esta carpeta utility hay grip.nc, que es para convertir los datos de NC, de grip a NC, la carpeta de configuración por los diferentes modelos medios. La carpeta por el programa auxiliar de TGSD, setTGSD, por el programa auxiliar de setDBS, a una carpeta por los scripts, porque el programa para lanzarlo se usa en script. Es más fácil lanzarlo con script, que uno se puede personalizar, pero aquí hay los scripts de default. Y después a la carpeta por Folder 3D, 2GMT y setSource. Estos scripts son generados, depende de la información que hemos dado en esta, ¿no? Estos son los scripts que se generan automáticamente cuando hacemos configure. Y después hay una carpeta bin donde pone la genera cuando hace make install y te pone todo lo executable, ¿cómo se dice? Ejecutables, te lo pone en esta carpeta.
Sí, dice que default, como default la pone todo el executable en la carpeta bin. Pero claro que tú después lo puedes mover donde te gusta. Esto explica cómo personalizar la instalación. El compilador de default que asume que tú tienes es GFortran, que es distribuido con toda la distribución de Linux, casi toda la librería GNU parece contiene GFortran. Por ejemplo, Ubuntu tiene GFortran cuando lo instala. Pero el utente puede especificar cuál es si tiene la bourne shell, tiene que escribir export fc y fort. En esta manera vaya el compilador que vaya a buscarse no es gfortran, sino es fort. Esto se tiene la shell, es el mismo comando. En la misma manera puede configurar, por ejemplo, donde quieres, porque cuando ello te crea la carpeta, te crea una carpeta que se llama data, donde vaya a poner, donde tú tienes tu dato de meteorología, donde parte. Esto le puedes decir tú donde quieres que la vaya a buscar. Puede ser en la misma carpeta de Fold3D o puede ser en una otra carpeta donde tú tienes tu dato meteorológico. Y también los output. Los output de default la pone al mismo nivel de la carpeta Fold3D. Pero tú puedes configurarlo y decir lo quiero en este lugar, lo output. Esto es para configurar la versión paralela. Y aquí a todas las opciones de configuración. Para la versión paralela es bastante complicado. Necesita uno experto para hacerlo, ¿no? También puede, ello, cuando hace configure, se vaya a buscar, el código hace el check para ver si tú tienes la librería netcdf. Si ello vaya a ver, si encuentra más que una, vaya a buscar una, puede ser que no es la que quiere tú usar. Entonces puede configurar cuál es, dónde está la tu librería netcdf. Esto es conveniente que lo instala la librería netcdf. No sé, si no está tan experto, no es fácil. Por lo meteorólogo es fácil, porque todo lo usan. Por uno que no tiene familiaridad, no es tan fácil. Pero es un requisito, tiene que instalarlo antes. Y después hay datos de cómo se pues que hace la instalación. Puede ser make clean, vaya a limpiar los files binario. Puede hacer también make and install, cancela la instalación. Bien, vamos a terminar la última parte. Entonces, describir cómo se lanza el programa. Si tienes preguntas, puedes hacer ahora, o todos, pienso, tienen mi correo. Si quieren, me pueden enviar correos, email. Me olvidé de decir, hablando, ¿cómo te llamas? Osvaldo, con Osvaldo. Hay gente que no usa Linux, ¿no? Este código, como los otros códigos, AdsMap, los códigos que hablé, antes funciona con Linux o Mac. Una opción es que se puede hacer para instalarlo sobre una máquina Windows es de instalar una virtual machine, una máquina virtual que hace una simulación como si fuera Linux. Se abre una ventana. En esta ventana, la máquina Windows funciona como si fuera Linux. Entonces, una vez que uno tiene una máquina virtual, puede utilizar Windows y Linux al mismo tiempo. Sí, no, esto para se quiere hacer prueba, para aprender, para hacer problema pequeño, para hacer problema real, necesita una máquina
potente necesita Linux, porque no, Windows se toma toda la memoria. Pero para aprender está bueno como alternativa. El código que le quiere usar, que es AdsMap o Parfit, que es un código analítico, no importa, no necesita mucha memoria. Funciona también si usa la Virtual Machine sobre Linux, sobre Windows. No, aquí puedo hacer run simulación. Es un computer viejo que es 4 años, pero es un MacBook Pro. Programa ya tiene tiempo, ¿no? 4D. Sí, depende del tamaño, de la cosa que simula. Puede pasar aquí por un problema largo 6 horas, 10 horas sobre esta máquina. Pero la máquina de ahora, que es esta 4 años vieja, la máquina de ahora es la mitad, seguramente, menos la mitad. Porque la mayoría de las máquinas que hacen ahora, los computers que hacen ahora, en realidad son como clúster, porque son múltiples procesadores múltiples, ¿no? Entonces son mucho más rápido. Ah, gráfico. Sí. Sí, pero también con una máquina normal puede correr, como una máquina como esta que puede correr. En un laptop que compra ahora es rápido, es más rápido de esto. También un rápido donde pone Ubuntu. A los sitios que ve. Ah, no tenemos todo el micrófono, está registrando. Hay los dos sitios que mostré antes. Lo puede. Cuando está disponible, lo vaya. Uno es del BC, el otro es del NGV. Si quiere escribírtelo. Aparte que se escribe sobre Google for 3D, te endiriza a estos sitios. Hay programas que soportan, programas que soportan menos, pero el link que lo ponemos seguro. Sí, en Google lo encuentra. Para instalarlo, yo sugeriría de preguntar a la gente que está más experta aquí. Hay meteorólogos que lo instalaron. Sabe cómo los requisitos que necesita, cómo instalar la librería. Entonces, claro que es mejor intentar, intentando se aprende. Pero la otra vez hemos hecho un ejercicio de 2 días, hemos instalado todo. Había grupos que lo instalaban muy rápido, grupos que necesitaban mucho ayuda. Claro que la gente que es más familiar con Linux, con ese tipo de librería que usan los meteorólogos, para ellos era muy fácil, lo instalaban listo. Por las otras era un poco más difícil. Entonces conviene preguntar a la gente que lo usa. Aquí hay el departamento de meteorología, la gente que lo ha instalado, que lo usa. O se puede preguntar al informático del instituto, eso lo sabe. Bien. Para terminar, para producir una simulación, el utente necesita que crear una carpeta con el nombre del problema que quiere estudiar una subcarpeta en la carpeta runs. Por ejemplo, si hacemos chichón en runs, en la carpeta runs tenemos que crear una carpeta que se llama Chichón, con la data, por ejemplo, Chichón 1992. Ellos saben cómo instalarlo, los meteorólogos que llegaron ahora. Puede preguntar. No, le decía que hay gente que es más experta para instalarlo, ¿no? Que se pueden ayudar, que quieren instalarlo sobre su máquina. Decía, entonces necesitamos que crear una subcarpeta dentro de la carpeta runs con nombre del problema que queremos estudiar. En esta carpeta tenemos que poner un fichero que se llama el nombre del problema que queremos estudiar, punto .imp. Por ejemplo, la carpeta es chichón, el fichero de control debe llamar chichón.imp.
chichón.imp generamos los otros ficheros que necesitamos con los programas auxiliarios. Los programas auxiliarios se pueden runar utilizando una serie de scripts que están distribuidos con el paquete Default 3D. El problema cuando vamos a crear la meteo, el programa va a buscar los datos en una carpeta que se llama Data. En esta carpeta Data, él va a buscar la carpeta que depende qué tipo de datos meteorológicos se usan. Por ejemplo, si se usa el NCHEP, vaya a buscar una subcarpeta dentro Data que se llama NCHEP1-GRIB o NCHEP1-NC, depende si es GRIB o NC. Una vez que tenemos los datos de meteorología en esta carpeta, o un link, no es que necesitamos necesariamente tener los datos en esta carpeta, podemos poner un link simbólico, los datos pueden estar en un otro lugar. Una vez que tenemos esto, tenemos que utilizar estos scripts que es distribuido con el paquete, script setDBS, el nombre del problema, el modelo de la meteo. Por ejemplo, script setDBS chichón NSEP. Esto vaya a generar vaya nella a buscar nella carpeta runs perdón data vaya a buscar la carpeta NSEP e se vaya a buscar e vaya a creare una base de dati meteorologico per Fold3D con los datos che abbiamo declarato nel fichero di controllo. El nombre aquí del modelo, aquí lo explica, puede ser GFS, NSEP, WRF, Profile, depende qué modelo queremos usar. Una vez que hemos generado el fichero, nombre del problema, que sería chichón, por ejemplo, dbs.nc, tenemos que generar el fichero de granulometría, de Total Grandsize Distribution. Esto se puede generar a mano o con los script, con el programa auxiliario TGSD. En este caso, utilizamos los script setDGSD en nombre del problema. Script setDGSD, por ejemplo, chichón, y te va a crear un file. Después que hemos obtenido la meteorología, el file meteo y el file de granulometría, tenemos que crear el file de fuente. Porque, como lo expliqué antes, el programa de fuente necesita datos de meteorología. Este file va a generar los files de source, chichón.src y chichón.grn. Una vez que tenemos todos los programas de input, tenemos que ejecutar Fold3D. Para ejecutar Fold3D, tenemos simplemente escribir script Fold3D. Versione serale, ser o par, dipende quale versione corremos, e il nome del problema. Entonces, script Fold3D, ser chichón, per esempio. Se es una versione parallela, tenemos que especificar también el número de CPU e il numero di gruppo della macchina parallela. Una vez che il programma termina, che è terminato, e nel log sta scritto. Sarà scritto normal termination al final. Podemos generar los plots, los gráficos, utilizando il programma Fold3D 2GMT. In questo caso, tenemos simplemente che scrivere script-Fold3D 2GMT chichón. Esto genera una carpeta all'interno de runs chichón, donde están contenidas todas las imágenes en JPEG. O nel formato che queremos e con il GIF animato che hace l'evoluzione delle variabili che abbiamo preguntato. La cosa più facile è intentare che questa è es una spiegazione panoramica teorica. La maniera più rapida per apprendere è di intentare di installarlo e fare prova con esempi.
como hemos hecho la otra vez. La otra vez hemos tenido un día todo dedicado a hacer ejercitaciones con sus compañeros hace cuánto, 3 años, hace 3 años. Se no está interesada por 3D o está interesada, por ejemplo, a aprofundir la parte teórica o las aplicaciones, hay la lista que me presenté antes de paper, que si no lo puede conseguir, me envía un correo que yo lo envío. Una otra cosa es también con sobre los tópicos que presenté ayer, si hay alguien que quiera aprofundir, necesita material, artículos sobre los otros modelos analíticos que se usan para hacer, por ejemplo, estudio de campo, inversión de los datos de erosión pasada, me puede escribir que yo lo envío o lo puede conseguir, a un link, a un sitio donde hay la lista de los artículos. También sobre los otros modelos que hemos hablado ayer. Muchas gracias por la participación. Espero que nos vemos una otra vez.